Buenas tardes a todas las personas que vayan a participar en este ciclo de seminarios denominado Apoyo 2030. Por supuesto, os agradezco vuestra participación. Mi nombre es Maribel Cáceres y soy vicepresidenta de Plena Inclusión España. Antes de inaugurar este segundo seminario, me vais a permitir que dedique unas palabras a lo que sucedió hace una semana en Toledo. El 24 de septiembre se constituyó la primera plataforma estatal de personas con discapacidad intelectual, el poder de las personas. Para todas las personas con discapacidad que estuvimos y las que estaban desde sus casas viéndonos, fue un antes y un después. Fue el comienzo de empezar a empoderarnos, de empezar a representarnos en los sitios donde tenemos que estar representados. Y qué mejor que nosotros, las propias personas con discapacidad, para estar ahí. Claro, por supuesto, al lado de nuestras familias y de nuestros profesionales. Volviendo a lo que nos ha traído hoy aquí. Hoy tenemos por delante el segundo seminario del ciclo Apoyo 2030. Ya tenemos nuestra brújula identificada, que nos ayudaron Esther, Lala, Raúl, Concha y Laura a descubrir en el pasado seminario. Con esta brújula, de principios y derechos, sabiendo de dónde partimos, alzamos la mirada y ponemos rumbo hacia nuestro destino. Ese destino es el título de este seminario. Allá en el horizonte divisamos una buena vida, es decir, aquella que he elegido, la que me apetece vivir y me hace feliz. Aquella en la que disfruto de los apoyos y oportunidades que me hacen sentir libre y tener control sobre mi decisión. Aquella que me permite participar, contribuir y ser parte de la comunidad, que al final es lo que queremos las personas con discapacidad. ¿Por qué hoy nos detenemos en el destino? Porque el destino nos habla de cómo tener una buena vida, con buenos apoyos en buenas comunidades. Cuando se trata de tener buena vida o apoyar la vida de alguien para que lo sea, tenemos que poner la mirada en la persona, lo que siente, lo que desea, lo que sueña y lo que necesita. También hay que poner la mirada en las relaciones, las oportunidades, los apoyos, las conexiones y los recursos donde vivimos. Esa vida que deseamos es posible si tenemos en cuenta estas cuatro palabras: confianza, control, conexión y contribución. Confianza de que la persona en sí misma, gracias al respeto recibido. Control de su propia vida, gracias a que puede elegirla. Conexiones con otras personas, gracias a que se pueden establecer. Contribución a otras personas, al grupo, a la sociedad, gracias a que se le brinda la oportunidad de aportar. Cuando hablamos de buenos apoyos, nos referimos a apoyar bien, a atender el derecho de todas las personas a contar con el apoyo necesario. Apoyando bien, ayudamos a la persona a disfrutar de mayor calidad de vida, una calidad de vida que se sustenta en la voluntad y decisiones de la propia persona. Cuando hablamos de buenas comunidades, nos referimos a la vida que sucede a nuestro alrededor, en nuestros barrios, pueblos, ciudades, en nuestras comunidades. Hay identidades diversas, relaciones diferentes, espacios seguros, acogedores y amables, como buenas comunidades. Pero hay que mencionar que también hay espacios poco seguros, hostiles y hasta perversos. Por todo esto, hoy nos sentamos a compartir, reflexionar y poner en valor la importancia de este destino. Esas buenas vidas, con buenos apoyos en buenas comunidades, es algo esencial. Y no se nos puede olvidar que esto no solo habla de lo
que tienen menos necesidades de apoyo. Ese destino también habla de personas con grandes necesidades de apoyo y es en ella en la que queremos poner el foco hoy. Para ello vamos a contar con Ruimán, uno de los redactores del libro, y con 5 personas expertas por experiencia. A continuación, vamos a ver un vídeo de cómo hemos avanzado en los apoyos y nos enseña hacia dónde tenemos que avanzar hacia los apoyos 2030. Muchas gracias a todas y a todos y a disfrutar. El estado de bienestar nace en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Organiza la protección social de los más vulnerables poniendo el foco en sus carencias y no en el desarrollo de sus capacidades. El sistema de cuidados del siglo XX es paternalista y directivo. En el siglo XXI se pone en cuestión, proponiendo un modelo diferente. En las instituciones se separa a las personas con discapacidad de una relación igualitaria con el resto de la sociedad. No se confía en el poder de las personas para tomar sus propias decisiones vitales. Las familias y las personas con discapacidad demandan un cambio de sistema que se adapte a sus auténticos anhelos. Apoyos 2030 es una guía para el proceso de transformación del modelo de cuidados de larga duración para personas que no pueden cuidar de sí mismas. Se pretende que conserve la mejor calidad de vida posible de acuerdo con sus preferencias individuales, con independencia, autonomía y participación. Construir colectivamente ese futuro resulta imprescindible transformar el actual modelo de cuidados y apoyos. Humanicemos los cuidados. Escuchemos a las personas para que tengan el poder de sus vidas y sean las protagonistas de una vida digna en comunidad. Para alcanzar estas metas, todo el mundo tiene que contribuir: administraciones públicas, empresas, sociedad civil y personas como tú. Apoyos 2030 es cosa de todos y todas. Pues hola. Hola de nuevo a todas y a todos y os agradezco que estéis de nuevo aquí en este seminario de Apoyos 2030. Y nada, dar las gracias lo primero a Maribel Cáceres, una de las vicepresidentas de Plena Inclusión España, por inaugurar este segundo seminario y por contarnos de una manera tan clara a qué nos referimos, ¿no?, cuando hablamos de destino, porque la sesión pasada ya teníamos como la brújula, ¿no? Esa brújula que nos habla de personalización, ¿no?, de estar basado en derechos, y hoy, pues bueno, tenemos ese destino, un destino anhelado, suficientemente ambicioso, ¿no?, como para generar una visión inspiradora que nos movilice, porque en Apoyos 2030 siempre hemos dicho que esto tiene sentido porque nos moviliza la acción, nos moviliza a que sucedan cosas ya, ¿no?, a esa parte de que también nos genera esa incomodidad de que tenemos que cambiar. Bueno, pues hoy vamos a hablar de eso, del destino.
¿Y qué vamos a hacer hoy? ¿Vale? Entonces, hoy tenemos la oportunidad nuevamente de conversar con 5 personas expertas por experiencia sobre qué significa tener esas buenas vidas con buenos apoyos en buenas comunidades. Así que a continuación de mi intervención voy a dar paso a mis compañeras para esta conversación, esa conversación además tranquila, sobre eso, qué significan estas buenas vidas. Y después tendremos la oportunidad de conversar junto con Ruimán Tendero, que yo sé que le conocéis ampliamente, y es uno de los redactores de la guía de apoyos 2030. Y con Ruimán, además, como yo no os voy a contar otra vez qué significan las conversaciones inversas, porque sé que lo sabéis, ¿vale? Porque sé que a través de nuestras redes sociales os habíamos estado invitando a lanzar las preguntas, ¿no? a Ruimán, para que él en esta conversación inversa pudiera como trasladarlas. Así que después de esta conversación entre expertas por experiencia, pues Ruimán, junto con mi compañera Susana Horta de Plena Inclusión Andalucía, bueno, conversarán sobre las preguntas que vosotros y vosotras habéis lanzado en redes sociales. Y aquí también os animo, que este no es el último seminario, es el segundo, nos queda todavía uno. Y os voy a pedir y os voy a animar porque en el siguiente seminario ya vamos a hablar de esa hoja de ruta, ¿no? De vale, todo esto que estamos hablando, ¿cómo lo vamos a hacer? Y tendremos la oportunidad de tener a Belén Martínez, que también es una de las autoras y redactoras de la Guía de Apoyos 2030. Así que os animo a seguir conectadas en redes sociales para lanzarles también esas preguntas a Belén, porque Belén está ya, acaba este seminario y se va a poner manos a la obra a preparar el último seminario. Y luego, como sabéis, al final de cada seminario vamos a lanzar un juego, ¿vale? Para ver si hemos estado atentos y atentas. Y bueno, yo creo que también es un juego que nos va a ayudar mucho a la reflexión, ¿no? De ver un poco lo que opinamos todas. Así que os pido que os quedéis hasta el final, porque tenemos ese juego de preguntas, ¿vale? Para ver un poco las reflexiones finales del seminario. Y luego recuerdo la novedad, que ya os la dije hace el primer seminario, pero bueno, la recuerdo porque yo creo que es muy interesante. Acordaros que al finalizar el tercer seminario, ¿vale? Solo para aquellas personas que hayáis participado y os hayáis conectado en los 3 días, o sea, la sesión pasada, hoy y el 7 de octubre, vamos a hacer un sorteo al azar en el que escogeremos a 5 personas para darles un premio, compartir un premio, ¿no? ¿Y cuál es ese premio? Que ya os lo comentamos. Bueno, pues realmente Apoyos 2030, esta guía, nos invita a preguntarnos cómo podemos materializar, ¿no?, una buena vida con buenos apoyos en buenas comunidades, ¿no? Esto es un poco lo que Apoyos 2030 nos inspira. Bueno, pues esas 5 personas ganadoras al azar, ¿no?, de este premio, les vamos a preguntar eso, ¿no? ¿Y tú qué necesitas para avanzar hacia ese destino? Y lo que haremos desde Plena Inclusión España, te pondremos en contacto con personas, con diferentes gente de Plena Inclusión Confederación, o la idea es generemos red para que puedas mantener una conversación de una hora, una conversación profunda, inspiradora, en la que, bueno, podamos generar ideas y soluciones innovadoras. Así que yo creo que merece la pena seguir conectadas y el 7 de octubre volvemos a conectar. Así que nada, yo dejo de hablar porque yo creo que seguimos en el viaje, ¿no? Veo 452 personas conectadas, alrededor de 1.800 personas han inscrito en este seminario. Sé que luego, como luego esto se cuelga en nuestras redes sociales en YouTube, hay muchísima gente que lo está viendo. Hay más de 2.000 personas que os habéis descargado la guía, así que de nuevo, millones de gracias. Pero yo creo que continuamos el viaje juntas. Y me sale deciros, ¿no? Venga, nos ponemos a ello, a por buenas vidas con buenos apoyos en buenas comunidades. Sí, ¿os apetece? Bueno, pues entonces, hay una parte muy bonita ahora. Me encanta ese char de una mujer que dice sí, vale, genial. Pues voy a dar paso a Raquel Morenti, que es mi compañera de Plena Inclusión Castilla y León, y ella nos va a contar un poco cómo vamos a hacer la próxima conversación. Así que, Raquel, adelante y todo tuyo. Pues muchas gracias, Sofía, y bueno, y muchas gracias a todas, ¿no?, y a todos por poder compartir este segundo seminario de apoyos 2030, ¿no?, y además con tanta gente y con tanta expectación, ¿no?, cómo están levantando este ciclo, ¿no? Bueno, como han adelantado ya Maribel y Sofía, pues en este seminario vamos a hablar del destino, ¿no?, y el destino supone hablar de lograr buenos apoyos y en buenas comunidades. Y esto, claro, esto de hablar de buenos apoyos y buenas comunidades, pues nos lleva a una serie de interrogantes, ¿no? ¿Qué implica, ¿no?, cómo lo conseguimos, incluso más aún, ¿no?, qué impacto puede generar o estar ya generando en la vida de todas las personas y de cada una de ellas, ¿no?, o cómo contribuyen también las personas con discapacidad a generar esos buenos apoyos en esas buenas comunidades.
como veis, nos levanta todavía más interrogantes, ¿no?, que soluciones mágicas. Así que para avanzar sobre ello, vamos a dedicar ahora un tiempo a charlar con este grupo de expertas y de expertos, ¿no?, a los cuales vamos a conocer ahora, ¿no?, y vais a ver cómo su participación está más que justificada, ¿no? No es casual, ¿no? Vamos a comenzar, de hecho, conociendo de primera mano la opinión y vivencia de Verónica Basalo, que es una mujer experta por experiencia de Aspadeza en Fadenga, Plena Inclusión Galicia. Luego, y a continuación, con un especial interés que tenemos siempre, ¿no?, en la importancia de no olvidar a las personas con más necesidades de apoyo, pues en ese destino, ¿no?, que debe ser para todas las personas. Y vamos a contar para ello con Isabel Pedreda, que es familiar de Aspronaga de Fadenga, de Plena Inclusión Galicia. También es cierto que hablamos de buenas comunidades y para ello, lógicamente, el papel que juega el entorno o la propia comunidad es fundamental, ¿no? La inclusión no es una cuestión que deban abordar solo las entidades de la discapacidad, sino que nos implica a todas y a todos. Y en este sentido vamos a contar hoy con David Mateos, alias Chicote, ¿no?, que es coordinador de inclusión del Club de Rugby El Salvador de Valladolid. Por supuesto, tampoco nos vamos a olvidar del papel que juegan los profesionales en todo esto. Y para ello tenemos la suerte también de contar con Miguel Ángel Martín, que desarrolla un rol profesional que es nuevo y, ¿no?, y muy vinculado con la temática que hoy nos trae aquí, que es el de conector social en Asprodes, en Plena Inclusión Castilla y León. Y por último, aunque no menos importante, conoceremos también de primera mano la experiencia y aportación de la administración, ¿no?, cuya alianza y colaboración pues es también crucial para seguir avanzando en esta inclusión, en estos buenos apoyos y estas buenas comunidades. Concretamente vamos a contar con José Antonio Cartón, que es concejal de seguridad en el Ayuntamiento de Ponferrada en Castilla y León. Bueno, yo creo que estamos todos por aquí, pero antes de dar paso a los protagonistas, ¿no?, que todas y que todos queremos escuchar, quiero también presentaros a mis compañeros de Plena Inclusión Galicia, a Moisés Lamigueiro y Lolo Seoane. Hola, chicos, también. Hola. Puesto que, bueno, entre los tres vamos a intentar dinamizar esta charla, ¿no?, para que esta simbiosis hoy gallego-castellano-leonesa, de alguna manera, ¿no?, pero que es para todos y por todos, ¿no?, que fluya y que todas y todos os sintáis cómodos y tranquilos. Entonces, vamos a comenzar entonces conociendo a Verónica. Hola, Verónica, si quieres preséntate tú misma, si quieres. Hola, soy Verónica, soy de Aspadeza y la Lim. Hola, Vero. Hola. Encantados de escucharte. Tú, bueno, nos vas a contar un poquito lo que haces desde Aspadeza, desde tu asociación de la LINC, y sí. Porque eres voluntaria, ¿no? Sí, de los mayores. Ah, pues explícanos un poquito, ¿dónde haces voluntariado? La residencia de los Dorodes. Ajá, ¿y esa residencia de qué es? ¿Quién va allí? De mayores. Es una residencia de mayores. ¿Y qué tareas, qué cosas haces allí? ¿Cómo contribuyes? Las camas, te ayudo las sillas y pongo las mesas. Y llevo la grúa y echo agua. Y a la comida. O sea, les ayudas en las cosas que necesitan, sí, las personas mayores. Y sí. Nos has hablado de una grúa. ¿Qué es eso de la grúa? Cuéntanos un poco. Para ir al baño. Para ir al baño. O sea, las personas que no se pueden mover bien, les ayudáis con una grúa. Sí. ¿Y tú te encargas de manejarla? Sí. Ah, qué bien. Qué interesante. Y yo quería hacerte otra pregunta, ya que tú eres pues ya una experta en el cuidado de mayores, ¿no?, y contribuyes a ello. ¿Tú cuál crees que es la mejor manera de tratar a las personas mayores, de apoyarlas? Con cariño y respeto. Ajá. Respetando un poco lo que quieren, ¿no? Es importante. Sí. Preguntar a la gente cómo quiere ser apoyada. Sí.
¿Y cómo te sientes cuando haces voluntariado? Cuando piensas... Alegre. En... Alegre. Alegre, sí. ¿Por qué? Y útil. Y útil. ¿Contribuyes en tu comunidad? Sí. ¿Y cómo te sientes? Aparte de alegre y útil, por ejemplo, a ti te hacen sentir bien, pero las personas, ¿qué te dicen? Las personas con las que trabajas. Está contento. Que le haga cariño. Ajá. A veces es importante, aparte de asistir a una persona en lo que necesita, pues en la grúa, en ir al baño, también el cariño y la atención. Muy bien. Sí. ¿Nos quieres contar algo más? No. No. Bueno, pues muchas gracias por tu intervención. No sé si después a lo mejor te harán alguna pregunta más. Gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Vale. De nada. Pues, a ti, pues sin más preámbulos, voy a dar la paso a mi compañero Moisés y a Isabel Pedrera, que es una madre experta por experiencia de Aspronada. Gracias, Lolo. Isabel, si te parece, te puedes presentar brevemente y yo luego te lanzo las preguntas. Vale. Bueno, yo soy Isabel, tengo una hija con grandes necesidades de apoyo que está pues, en centro de día. Mi hija tiene 32 años y tiene a veces pequeñas conductas disruptivas, en fin. Eso es lo que hay ahora mismo, ¿no? Muy bien, Isabel. Y en ese sentido, ¿qué es lo que esperas para tu hija Alicia? Bueno, yo lo que querría es que mi hija tuviera los suficientes apoyos para poder desarrollar su vida como ella quisiera desarrollarla, ¿no? Ahora los apoyos que tiene es la familia, pero yo creo que una persona, aunque la familia siempre esté ahí, esa persona necesita soltar amarras, la familia necesita elaborar su propia vida y decidir lo que quiere en cada momento sin ser siempre la familia la que le aporte eso, sino que tiene que tener otras personas con las que tenga buena conexión y que le faciliten un poco las cosas. Eso es lo que me gustaría. Y una vida independiente, que creo que pueden. O sea, hasta ahora las personas con grandes necesidades de apoyo eran un poco las que ya estaban encasilladas y con ellas ya no se podía hacer nada. No, sí se puede hacer algo. Hay que querer hacerlo, ¿no? Y ahí es donde tenemos que iniciar un cambio sustancial. Porque la vida que les espera a ellas es estar en una institución. Y yo creo que ese no es el camino. Porque en ese sentido, Isabel, ¿qué servicios os ofrecen ahora mismo a las familias? Ahora mismo los servicios que ofrece, digamos, la administración, porque realmente todos los servicios tienen que estar en parte subvencionados porque, bueno, supone un coste económico que muchas veces es inasumible para las familias o para las propias personas con discapacidad que tengan pues, su pensión de orfandad o lo que sea. Entonces, ahora mismo el cuadro es muy cerrado, o sea, es ayuda a domicilio, centro de día, centro ocupacional y residencia. Te clasifican por grados de discapacidad y entonces tú, o sea, tu vida va encajonada, o sea, tú para aquí, tú para allí y tú para el otro lado. Y no hay opción. Entonces, eso no es justo. Eso no es justo porque tienes que ser, la administración tiene que acostumbrarse a ser flexible. Uh-huh. En ese sentido, ¿qué tipo de servicios desearías tú para tu hija Alicia? Pues mira, yo creo que lo más útil sería para todos, ¿eh? O sea, para las personas con las necesidades de apoyo, estaría mucho mejor en pisos, compartiendo piso pues, con 4 o 5 personas o incluso alguna más, pero bueno. En pisos compartiendo su vida y haciendo la vida que hace cualquier persona. Si quieren salir, salen, si quieren quedarse en casa, se quedan. Tener la libertad
que parece una tontería, pero es tener la libertad de si me apetece tomarme una fruta a media mañana, pues me puedo tomar una fruta de la mañana. Cuando está en una residencia, no, tiene sus horarios y se acabó la historia. O sea, es que a mí eso me parece tremendo, ¿no? Me parece tremendo que en pleno verano a las 8 de la tarde se tengan que ir a cenar y meterse en la cama. O sea, es que, porque el esquema de funcionamiento de una residencia de personas con grandes necesidades de apoyo es igual que una residencia de ancianos. Y claro, estamos hablando de personas jóvenes, estamos hablando de personas de 30, de 40 años. No pueden hacer la misma vida que un anciano, ¿no? Por eso creo que hay que ir enfocando todo hacia una vida más independiente, pero más de hogar, no de institución, sino de hogar. Yo quiero que mi hija viva en un hogar, no viva en una institución. En ese sentido, ¿qué le pedirías a la administración y a nuestras propias organizaciones? ¿Qué se podría hacer para cambiar y revertir esa situación y generar esos servicios más personalizados que comentas, ¿no? Que promuevan, claro, la autonomía de las personas con más necesidades de apoyo y que puedan desengancharse un poquito más de la familia y tener su vida, desarrollar, claro, su vida de forma más autónoma e independiente? ¿Qué les pedirías entonces a la administración? Bueno, pues, primero a las asociaciones y a las federaciones. Son las que tienen que hablar con la administración, presentarle datos, presentarle estudios, y la administración tiene que oírnos, tiene que flexibilizar todas esas leyes que ha elaborado, la ley de discapacidad, en la que han metido ancianos con personas con discapacidad, todos revueltos. O sea, es un caos esa ley. Entonces hay que flexibilizar, hay que dar oportunidad a que las personas, cada persona pueda vivir donde ella quiera vivir. El coste de una plaza en residencia le va a suponer a la administración lo mismo que el coste de una plaza en un piso. O sea, quiero decir, a nivel económico no te pueden poner... que generalmente son las pegas siempre que pone la administración, hace cuentas y dice, no, es que es total. No, vamos a ver, es mucho más fácil, y a las asociaciones también, es más fácil mantener varios pisos que no mantener unas macro residencias que son tremendas, ¿no? O sea, meter 70, 80 personas con discapacidad en una residencia, eso es un disparate. Pues muchas gracias, Isabel, por compartir con todos nosotros tus reflexiones, tus ideas y tu experiencia. Y sin más, pues voy a dar paso ahora a David Mateos, a Chicote, para que te puedas presentar, David, cuando quieras. Hola, buenos días. Bueno, pues yo soy David Mateos, ¿vale? Me conoce la gente como Chicote. Soy coordinador de Club Rubio Salvador, de Rubio Inclusivo. Y bueno, pues antes de coordinador, pues era entrenador, por supuesto. Muchas gracias, David. Oye, si te parece, para comenzar y para que... Porque igual hay gente que, claro, no sabe que cuando hablamos del club de rugby El Salvador, hablamos de un club que tiene una gran trayectoria, ¿no? Y un gran palmarés, ¿no? Y sin embargo, aún así, efectivamente, hablamos de que tu rol es un rol de coordinador de inclusión dentro de este club de rugby. Entonces, cuéntanos un poco, por entenderlo, ¿no? Un poco en qué consiste tu labor, cómo surge este equipo inclusivo, este rol incluso de coordinador de inclusión. Bueno, pues mira, primero, antes de ser coordinador, bueno, pues he tenido que escalar, ¿no? O sea, realmente he sido jugador de inclusión, luego me hice entrenador y bueno, pues ahora la labor es ser coordinador, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos dar un paso más, que es que hay una persona que pueda coordinar todo el tiempo a entrenadores y a jugadores, ¿no? Nunca descarto el trabajo que hago con mis compañeros, ¿no? Que es entrenar, que es lo que más me gusta, realmente, es lo que más me hace feliz. Vale, la labor de coordinador, bueno, pues es un poco complicada, pero para mí es fácil. Que como me gusta tanto y le pongo tanto pasión en lo que me gusta, que es la inclusión. Pero bueno, lo más importante del coordinador es que sepa todas las tareas del club, ¿no? Lo primero. Luego, pues tiene que elaborar los entrenamientos. Este año ya hemos empezado los entrenamientos semanales, que es un logro más. Los chamiosos, que es nuestro equipo, ya tiene su ubicación todas las semanas, sus entrenamientos los jueves y algún domingo sí, domingo no, y para mí ya es otra cosa que hemos podido conseguir, ¿no? De club.
Luego también estructuramos los entrenamientos con los entrenadores, ¿no? Intento hablar con los entrenadores a ver qué necesidades de apoyo tienen los chicos, qué es lo que podemos hacer para mejorar y que pueda ser lo más normalizado posible el rugby, ¿no? Que de eso se trata, que sea un rugby normalizado. También empezamos ahora a trabajar, vamos a empezar a trabajar también en hacer talleres en entidades, colegios especializados, que también es una labor un poco mía y de mis compañeros de ir a explicar realmente qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos. Y lo hacemos pues con talleres. Eso es una cosa que vamos a empezar ya y hemos empezado en muchos sitios. Y bueno, pues sobre todo, todo lo que sea de tareas de inclusión, pues esto es lo que hace el coordinador, ¿no? La inclusión va más allá de una persona con discapacidad, puede ser de muchos temas, yo creo. Y entonces, pues ahí estoy yo pues para un poco dar un poco el enlace a la gente y a mis entrenadores y a mis compañeros. Claro, David, porque, o sea, ¿qué crees tú que ha podido pasar o que ha cambiado, ¿no?, para que exista? Porque hace unos años no existía el equipo de los chamiosos, ¿no? No existía ese equipo inclusivo y, por supuesto, no existía dentro de un club de rugby el rol, aparte de coordinador de inclusión, ¿no? Entonces, ¿qué crees tú que ha pasado para que precisamente exista ese rol, exista ese equipo? Es decir, que de alguna manera... ¿qué claves igual hasta podemos identificar que puedan favorecer experiencias como las que estáis viviendo vosotros, ¿no? Vale, pues esto yo creo que es una evolución muy positiva, ¿no? Hemos evolucionado, ya sabemos lo que es la inclusión, la mayoría de la gente, ¿no? Y entonces por eso se ha dado este paso y cada vez estamos más estructurados, ¿no? También creo que la suerte que tengo es pertenecer a este club, ¿no? Que nos apoya en todo momento y está siempre a tope con la inclusión y venga, vamos a tirar para adelante con esto. Entonces, para mí también ha sido muy importante de que el club quiera tener esa pasión por ayudar. Y la evolución que hemos tenido ha sido bestial. O sea, que yo ahora mismo no sé las fichas que tenemos, pero creo que son rondando los 56 fichas y vamos aumentando. Hoy mismo tenemos entrenamiento y me parece que vienen 3 personas más a probar. Y entonces... es la evolución. Yo creo que la gente se da cuenta de que la inclusión es muy importante, ¿no? El que estemos todos mezclados en un equipo, eso es maravilloso. Esto es una cosa que lo dices hace 20 años, hace 15 años, y dices, es imposible. Y es que lo hemos logrado. Y cuando yo lo veo, digo, es genial. De verdad, es genial. Verlo es genial. Muchas gracias, David, porque además, o sea, se ve que realmente, o sea, es un rol vocacional el tuyo, ¿eh? El rol de coordinador de inclusión. Y pensando, claro, pensando en todo el tema de la contribución también, ¿no? Es decir, al final es un equipo inclusivo, personas con y sin discapacidad, hacen sus competiciones, sus entrenamientos en un entorno normalizado, que es donde entrenáis normalmente el resto de equipos, ¿no? Entonces, ¿qué crees tú desde ese papel de la contribución, ¿no?, que pueden aportar, ¿no?, que aportan realmente que haya personas con discapacidad en el equipo, ¿no?, que de alguna manera entendemos que igual con iniciativas como la vuestra, ¿no?, se contribuye a hacer una sociedad, una comunidad más inclusiva, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de qué aporta, ¿no?, qué aportan que haya personas con discapacidad en vuestro equipo o en vuestro club. Bueno, ahí aportamos todos, ¿no? Yo al principio cuando empecé a entrenar con ellos, me hicieron una pregunta y dice, ¿qué te aportan las personas con discapacidad? Y yo decía siempre, pues realmente, o me decían también, ¿qué aportamos nosotros a ellos? Diciendo, nos aportan ellos más que nosotros a ellos, ¿no? Pero ahora ya no pienso así, ¿no? Yo ahora pienso que es que aportamos todos. O sea, realmente una persona con una necesidad de apoyo y una persona sin necesidad de apoyo, un dinamizador que llamamos nosotros, al final sumamos, estamos sumando todo el tiempo. Y al final es una simbiosis, que estamos todo el tiempo apoyándonos entre nosotros. Es un equipo, es una forma de ver las cosas. De eso se trata la inclusión, ¿no? De decir, oye, pero si estás sumando esto y esto, y al final no es que nos aporten, aportamos todos. Y es lo que más me gusta. Qué fenomenal escucharte, David. La verdad es que, o sea, nos encantaría que se generalizaran, ¿no?, experiencias como la que tenéis ahí en el Club de Rugby El Salvador, ¿no?, y en otros clubs, en otros ambientes y en otros entornos. Y además tiene que ser una gozada estar con vosotros en el tercer tiempo, ¿eh? O sea, que eso vais a dar envidia ahora al resto de la gente. No sé si quieres añadir algo más, David.
Vale, muchas veces me preguntan, sí, quiero añadir una cosa. Hay unas preguntas que me hacen, ¿cómo se puede hacer para poder hacer esto, lo que estamos haciendo, ¿no? Si la clave es sencilla, o sea, ganas, querer, tener ganas de hacer, ¿me entiendes? Y ponerle mucha pasión en decir, voy a echar una mano y me van a echar una mano. Porque al final, yo pienso muchas veces, me dice, no, está muy bien lo que estás haciendo. Y dice, porque estás echando una mano. Y dice, no, yo creo que me van a echar una mano ellos a mí. O sea, que al final, yo gracias a esto he podido evolucionar y he cambiado mis perspectivas de la vida. ¿Sabes? Ya no me quejo tanto. Hay que tirar más para adelante, yo creo. Eso es lo único que quería deciros. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, David. Pues vamos a continuar con esta charla. Entonces, si os parece, voy a dar paso a Miguel Ángel Martín. Miguel, si quieres presentarte tú directamente. Pues nada, yo soy Miguel Martín y trabajo como conector social en la Asociación ASPO de Plena Inclusión en el área de comunidad, socio, deporte y cultura. Muy bien, Miguel. Pues me voy a encargar yo entonces de hacerte las preguntas, si te parece. Y nada, quería hacer una reflexión inicial sobre este tema, ¿no? A veces cuando pensamos en apoyar buenas vidas nos hemos centrado solo en poner el foco en la persona y en facilitar su proyecto vital, pero quizás no hemos puesto tanto la mirada en la comunidad. Entonces, en ese sentido, ¿no? De recuperar, de fijarnos más y estar más atentos a la comunidad, ¿nos podrías explicar qué es lo que haces tú? ¿Qué es lo que hace un conector social? Bueno, pues así con mis palabras, ¿no? Un conector social es una persona que mediante el trabajo colaborativo pues intenta impulsar relaciones, alianzas y oportunidades que intentan contribuir a generar comunidades mejores para todas las personas. Intento enganchar diferentes iniciativas para generar proyectos comunes en las que personas diversas contribuyen de forma conjunta. ¿Y qué valor crees que extra o diferente que tiene el conector social? ¿Qué es lo que aporta el conector social a la sociedad? Bueno, pues a la sociedad, pues primero, esas redes que se generan, esas alianzas, esas oportunidades, sirven para todas las personas, entonces generan automáticamente mejores comunidades, ¿no? Surgen proyectos, iniciativas que de forma individual sería imposible que surgieran. En una asociación por sí sola, trabajando con un colectivo específico, es muy difícil que generen los proyectos que generamos cuando nos unimos. También fomentamos que personas diversas estén y participen en espacios que generalmente ni estaban ni participaban. Y esto impulsa la igualdad, la cohesión social y la inclusión de todas las personas. ¿Nos podrías poner algún ejemplo concreto, Miguel? Sí, bueno, hemos hecho muchísimas acciones de este tipo, ¿no? Por ejemplo, tenemos un itinerario de auxiliar de participación social, cultural y ambiental en el que las personas se están formando y generando proyectos de aprendizaje y servicio en un barrio en concreto, en el barrio de Garrido de Salamanca, ¿no? Entonces, ellos, por ejemplo, son las fiestas del barrio, ¿no? Pues han tenido tareas específicas de acondicionar salas para que haya un evento, tomar las temperaturas ahora con esto del COVID, acotar los aforos, preparar un taller de radio en la calle para que los vecinos contaran un poco sus vivencias. Bueno, pues cosas muy, muy diferentes, ¿no? También hay una parte muy importante que yo creo que es la apertura de nuestros centros a la comunidad. No generamos actividades solo para personas con discapacidad, sino que empezamos a pensar en una apertura muchísimo más comunitaria. Entonces, bueno, hay muchas iniciativas de este tipo, voluntariados ambientales organizados por nosotros, actividades de desarrollo comunitario para utilizar espacios infrautilizados en algunos de los barrios, bueno, pues en esta línea. ¿Y a ti como profesional, qué es lo que te aporta tu trabajo como conector social? Pues a ver, la verdad que me aporta mucho, ¿no? Porque estoy conociendo otras formas de trabajar, nuevas herramientas, nuevas metodologías que habitualmente no utilizaba, ¿no? Que corresponden a lo mejor al trabajo con otros colectivos o otras ciencias, ¿no? Y luego las puedo utilizar yo para generar nuestros proyectos, nuestras actividades, nuestras experiencias. Trabajo desde un enfoque muchísimo más abierto y más colaborativo. Vivo una gran cantidad de experiencias porque el rol es muchísimo más horizontal. Estás con las personas, con cualquier persona trabajando de una forma horizontal, teniendo tú las experiencias, haciendo las actividades. Entonces eso también te aporta mucho, ¿no? Porque tienes vivencias personales. Luego también me ha hecho creer muchísimo más en las capacidades de las personas. Al verlo real, ¿no? Al generar esos proyectos, ¿no? Ves que las personas realmente pueden contribuir, que están presentes, que aportan mucho. Entonces eso también me ha aportado muchísimo. Y luego, desde un punto de vista más personal, al final relacionarte con tantas personas, es verdad que vas generando relaciones positivas para ti en el ámbito personal, generas amistades, que eso también ayuda a que esos proyectos y esas iniciativas surjan de una forma muchísimo más abierta, con mayor ilusión, ¿no? Porque estás trabajando con gente con la que
bueno, pues con la que sientes mucha empatía, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y cómo crees que puede apoyar un conectar social a la persona para que tenga una buena vida? Bueno, yo creo que este al final es el fin de nuestro trabajo, ¿no? Pues intentamos facilitar posibilidades para que las personas generen actividades significativas para ellas. Con esto significativas, ¿qué quiero decir? Primero, que intentamos que las relaciones que tienen sean diversas. Estamos habituados a que las personas con discapacidad se relacionan con las personas de su taller, de su grupo de trabajo, de su formación, con las personas con las que conviven en una vivienda tutelada o con su familia. Esto, al realizar actividades con muchos otros colectivos, personas del barrio, vecinos, vecinas, etc., pues las relaciones son muchísimo más abiertas y más diversas. Eso sería una cosa que llamamos actividades significativas. Son actividades también y experiencias que retan a las personas, no son las habituales. Nos salimos un poco del formato de taller y empezamos a hacer cosas que muchas veces no nos habíamos atrevido a hacer, ¿no? Entonces tenemos experiencias muy diferentes. Y luego, desde luego, todas estas actividades relacionadas con la contribución social pues indagan en el sentimiento positivo de la persona, siendo un rol de ciudadanía muchísimo más activa, que también repercute pues, de forma muy significativa en su calidad de vida. O sea, que amplíen sus redes de amistades, entiendo, de conexiones, de conocer a personas mucho más... O sea, claro, aquí es muy importante la mediación que realizamos, ¿no? Detectamos en el trabajo con la persona, durante la escucha activa, el acercamiento a la persona, cuáles son sus gustos, necesidades, intereses, y mediamos con la comunidad para ver dónde tener respuesta a eso, ¿no? Entonces, es una cosa mutua, ¿no? Igual que comentaba David antes el tema del rugby, que podía ser gente interesada en hacer un deporte diferente y ellos han dado esas oportunidades, nosotros buscamos actividades culturales, de participación social, artísticas, lo que sea, ¿no? Esas necesidades que tiene la persona, que quiere participar en cosas diferentes y nosotros buscamos la oportunidad, lo mismo con el voluntariado o lo que sea. ¿Y cómo crees que contribuye tu figura, tu rol profesional a la construcción de buenas comunidades, de comunidades más inclusivas? Bueno, ahondando un poco más en lo que nos cuentas, porque ya nos estás adelantando cosas, ¿no? Sí, yo creo que se ha adelantado ya un poco, ¿no? Pues a ver, fundamental, el propiciar que todas las personas puedan estar presentes y contribuir. Eso sería el resumen, ¿no? Cuando digo contribuir no me limito solo a las experiencias de voluntariado, que también os estoy contando tenemos y muchas nos parecen súper importantes, de tipo ambiental, social, lo que sea. Pero también esas actividades que os estaba contando antes de participación social en las que estamos presentes en los eventos del barrio. Y yo creo que la apertura de nuestros centros a la comunidad es fundamental. Es algo que, sobre todo en verano, que tuvimos un proyecto que puedes encontrar en nuestra página web, que es Estilos Plus, que ahora va a tener una continuación, en la que abríamos nuestro centro a una programación, una parrilla de actividades, no solo pensadas para personas con discapacidad, sino que los vecinos y las vecinas del barrio estuvieron acudiendo con nosotros a hacer las actividades. Algunas las enfocamos para un público más infantil, otras para personas más mayores, eventos culturales, cosas que sucedieron directamente en el barrio. Hemos utilizado metodologías, al menos para nosotros, muy novedosas, como son la ciencia ciudadana, en la que hemos estado haciendo estudios de los parques de la ciudad para luego volcar datos científicos que puedan tener una relevancia, la gestión social del patrimonio, que no solo el patrimonio es valorado por una élite, ¿no?, sino que todos los ciudadanos podemos hacer un uso de él y aportar a su mejora mediante mapeos colectivos. También hemos hecho algunos proyectos de aprendizaje y servicio y ahora creo que a lo largo de este año vamos a desarrollar muchísimos en colaboración con entidades de muy diferente tipo, colegios, asociaciones de mayores. Yo creo que ahí está un poco la clave, ¿no? También hemos tenido muchos proyectos relacionados con personas migrantes, porque en ese barrio hay una población migrante muy amplia. Por ejemplo, Club de Lectura Fácil. La lectura fácil es una herramienta muy útil para personas con discapacidad intelectual. Es muy útil también para personas mayores. Y claro que es útil para personas que acaban de llegar a España y no tienen un dominio del castellano amplio, claro. ¿Verdad? Entonces, haciendo un club de lectura, el que algunas personas con discapacidad intelectual, pero hay personas de Senegal, de Irak, de tal, y comentan, las personas con discapacidad explican cosas de la ciudad, explican palabras, como lo estuvimos leyendo en Lazarillo, pues imaginaos lo que las personas contaban de anécdotas de la ciudad, fuimos a visitar el puente romano, tal, pues todo eso al final aporta mucho. Luego, otra de este tipo que me gustó mucho, un grupo de personas se prepararon como guías de la ciudad, ¿no? Entonces, ofrecimos a personas migrantes que acaban de llegar a la ciudad el hacer un itinerario por la ciudad explicándole cuáles son los sitios que más nos gustan y contábamos un poco, pues que es para mí la Plaza Mayor, el Mercado Central, entrábamos en un bar que nos gusta, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues son actividades también de contribución, no son el mero voluntariado, que está fenomenal. Yo digo que nosotros impulsamos mucho ese tipo de iniciativas, pero también estas otras creo que son interesantes. Sí, no sé, que me estoy enredando mucho a lo mejor. No, pero... Nada, simplemente, Miguel, sí, andamos un poco justos de tiempo. Por eso,
Y nada, agradecerte tu experiencia, lo que nos has contado, nos parece genial y ojalá que se reproduzca y se, pues nada, se vea en otra... Estamos encantados de compartirlo con cualquier persona que esté interesada, que nos preguntéis y os contamos un poco lo que estamos haciendo. De acuerdo, pues ya sabéis, en Asprodes, Miguel Martín, podéis buscar ahí más información y en la web que os comento antes. Muchas gracias, Miguel. A vosotros. A continuación voy a pasar entonces la palabra a José Antonio Cartón. Y cuando quieras, José Antonio. ¿No? Hola, buenos días. Buenos días a todos y a todas. Yo soy José Antonio Cartón. Soy concejal de Seguridad y de Movilidad del Ayuntamiento de Ponferrada. Aquí en Ponferrada, en El Bierzo, hemos hecho un proyecto, un convenio muy interesante con Asprona Bierzo a través de la empresa, el Servicio Municipal de Transporte en Ponferrada. Y este proyecto, este convenio que hemos hecho, se llama por el artículo 13. El artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que toda persona tiene derecho a circular libremente. Este lema lo han elegido los propios usuarios de Asprona y los propios usuarios que van a utilizar nuestro servicio municipal de transporte. Nuestro convenio con Asprona Bierzo es que los usuarios de Asprona aprendan a manejarse, a ser ellos mismos, a utilizar los autobuses urbanos, a moverse por nuestra ciudad independientemente. Por lo tanto, nosotros estamos haciendo un estudio de la accesibilidad cognitiva y de la accesibilidad física en las paradas para elaborar las necesidades que estas personas necesitan. Estamos formando a nuestros propios conductores de la empresa municipal para que ellos mismos puedan ayudar a estas personas a utilizar los autobuses, a tener una plena inclusión de estas personas dentro de nuestra ciudad y dentro de nuestros autobuses. Formamos también a los usuarios de Asprona Bierzo para que en la mejora de sus habilidades sociales, para que ellos se puedan desplazar de sus casas al centro de Asprona, a los centros de trabajo, poder ir al fútbol, poder ir a ver a nuestra deportiva ellos solos en nuestros autobuses. Tenemos personas que les acompañan ahora mismo para que puedan ir siendo independientes ellos mismos, se puedan tener plena inclusión en nuestra ciudad, en nuestros autobuses. Ahora mismo estamos poniendo en marcha este proyecto que creemos muy beneficioso para estas personas, muy beneficioso para el ayuntamiento, para la empresa. Tenemos que colaborar desde donde podamos. Nosotros los políticos a veces pensamos en grandes proyectos o en grandes obras y nos olvidamos de las pequeñas obras y de las personas que a veces son muy importantes, porque las pequeñas obras dan grandes proyectos. Como decía Carlos Magno, el impulso de cada uno dará el éxito del grupo. Por lo tanto, desde Ponferrada, desde El Bierzo, estamos plenamente implicados en la inclusión de personas con cualquier tipo de discapacidad. Muchas gracias, José Antonio. Y considerando este tipo de iniciativas, ¿no?, o de proyectos como el que has comentado, la iniciativa que estáis haciendo con Asprona Bierzo, que son proyectos que inicialmente se lanzan, ¿no?, como dirigidos a favorecer la inclusión de personas con discapacidad. Sin embargo, lo que encontramos es que efectivamente estos proyectos luego redundan en una mejor comunidad, ¿no?, una comunidad más inclusiva, pero para todos, ¿no? ¿Cómo crees que redunda precisamente este tipo de proyectos en la generación de apoyos buenos, ¿no?, para todas las personas, ¿no? Es decir, ¿qué repercusión puede tener no solo en esa mayor autonomía, por supuesto, de las personas con discapacidad, sino en que es una mejor comunidad, ¿no?, para todas las personas? Bien, los logros que esperamos respecto a las personas con discapacidad, tú lo has dicho, es un mayor integración, mayor independencia, mayor autonomía, mayor usabilidad de los servicios y los recursos de nuestra ciudad. Son colectivos vulnerables que pueden, con lo que nosotros les aportamos aquí, pueden ellos acudir a actos culturales, al médico, pueden acudir a actividades lúdicas, como dije, pueden ir a ver a nuestra querida Ponferradina, pueden acudir al trabajo, al centro de día,
Con respecto a la ciudad, pues también reducimos el número de vehículos en esas furgonetas que a veces desde Asprona tienen que recoger a muchas personas por mucha parte de la ciudad, pues reducimos ese tipo de furgonetas de andar por nuestra ciudad y van en los vehículos públicos. Somos una sociedad mucho más inclusiva, unos barrios pues más conectados con la gente, con la familia y bueno, los servicios que damos, pues la percepción pues que es que vemos estamos más cercanos a todo el mundo, somos más accesibles. Genial. ¿Y qué responsabilidad crees que tiene, en tu opinión, claro, crees que tiene la administración local, ¿no? En esa prestación precisamente de buenos apoyos a las personas y en esa generación de comunidades más inclusivas, ¿no? ¿Qué responsabilidad crees que hay desde la administración local, ¿no? En este caso. Bueno, nosotros desde la administración local, en una ciudad media como es Ponferrada, 65.000 habitantes, sabemos que somos la administración que tiene que estar en el pie, tiene que estar en contacto con los ciudadanos, tiene que dar el primer apoyo a los ciudadanos porque somos una administración de cercanía, la que tiene que resolver el problema. Ahora mismo yo veo la política, veo la ciudad como un servicio al ciudadano. No estamos aquí para hacer grandes puentes, grandes eventos, grandes edificios, sino a solventar la necesidad del día a día de las personas que nos pusieron aquí. Si no somos capaces de solventar el problema del día a día, no vamos a ser capaces de hacer grandes proyectos. Por lo tanto, la responsabilidad de la administración, en este caso de la administración local, es máxima y debemos estar siempre en el día a día y resolver los problemas de las personas que nos pusieron aquí, y dentro de 4 años ellos son los que deciden que volvamos a estar o no. Genial, pues fenomenal. Y por último, por resaltar desde tu opinión, ¿no?, y tu experiencia, ¿qué claves, ¿vale?, crees que favorecen la aparición de experiencias como esta vuestra que estáis poniendo en marcha, ¿no? Bien, la clave será los logros que llevemos a cabo. El que yo mañana monte en un autobús y vea 2 usuarios de Asprona que ya pueden ir ellos solos desde su casa al centro de día, a su centro de trabajo, o que vaya el próximo domingo a ver la Ponferradina y en el mismo autobús me acompañen 3 personas que hayan podido coger ellos, que utilicen una pulserita que tenemos muy guapa en autobús, el Servicio Municipal de Transportes, suben, pasan la pulserita y ellos mismos llegan al campo de fútbol, ven el partido, ganan la deportiva y se vuelven a su casa. Nos ha quedado claro de que eres forofo. Eso está clarísimo. Pues muchas gracias, José Antonio. No sé si quieres compartir algo más. Nada más. Gracias por invitarme. Aquí estamos en el Bierzo para lo que necesitéis, todos y todas, los que nos ven por las redes sociales. Visitar Ponferrada, visitar el Bierzo, que es un sitio perfecto y es un sitio muy bonito. Pues muchas gracias, José Antonio, y muchas gracias a todas. Muchas gracias a Verónica, a Isabel, a David y a Miguel Ángel por bueno, compartir con nosotras y con nosotros vuestra experiencia, ¿no? Además, creo que es bueno que podamos destacar algunas ideas clave, ¿no?, que han ido saliendo, como puede ser, pues, por ejemplo, la necesidad de lanzarnos a la acción, ¿no?, la necesidad de ponernos a ello, de ponernos a hacer cosas, ¿no?, y que para ello pues todos tenemos que estar implicados, ¿no?, tanto desde la administración pública como desde la concienciación social, desarrollando planes de acción inclusivo, trabajando desde distintos ámbitos con nuevos roles y competencias profesionales, ¿no?, en definitiva, para que las personas con discapacidad y el resto de ciudadanos no solo participen, ¿no?, y estén presentes, sino que puedan contribuir y que contribuyan, de hecho, a prestar esos buenos apoyos y a generar esas buenas comunidades para todos y para todas las personas, por supuesto también para aquellas que tienen más necesidades de apoyo, ¿no? Al final, como decía Maribel, ¿no?, al principio, pues se trata de vivir con confianza, con control, con conexiones y con contribución. Y está claro que esto, pues, requiere de recursos, ¿no?, y requiere de esfuerzos de distinta índole, ¿no?, pero antes que eso, también como decía David, por ejemplo, pues es
es incluso un tema de actitud, ¿no? De querer, de creérselo, de poner ganas y de poner empeño para ello, ¿no? Porque en definitiva es un tema de respeto, de dignidad, de justicia, ¿no? De equidad. Así que gracias a todos y a todas por permitirnos conocer vuestra experiencia y opinión. Y voy a dar paso ahora a Susana Horta, de Plena Inclusión en Andalucía, para que continuemos con el programa, concretamente con la conversación inversa. Así que cuando quieras, Susana. Gracias, Raquel. Buenas tardes. Gracias a todas las personas, ¿no?, que nos siguen en este momento, que son muchísimas, y a las que lo hacen a través del canal de YouTube y de otras plataformas. Gracias por acompañarnos, y no solo por seguirnos en este momento, sino por ayudarnos a construir, ¿no?, este espacio entre todos y todas. Un espacio que vamos a dedicar durante los próximos 30 minutos aproximadamente a conversar de manera tranquila, profunda y, bueno, pues en parte a todas esas preguntas que nos habéis hecho llegar en los últimos días con Ruimán Tendero. Es un placer, Ruimán, tenerte aquí. Para quienes no conozcáis a Ruimán, difícilmente, ¿eh? Es difícil, todo el mundo más o menos tenemos referencia de quién es Ruimán, pero bueno, para conocerlo un poco mejor, decir que Ruimán es responsable técnico de Autismo Tenerife, que de toda su experiencia quizás lo más significativo es la relación que tiene con familias, con personas, que ha ido ofreciendo apoyos en los entornos naturales a personas con discapacidad intelectual y del desarrollo de todas las edades. Es un apoyo importantísimo para muchos equipos que quieren impulsar procesos de transformación, que inician procesos de transformación, y en este sentido, y es bueno, colaborador indispensable de muchos de los proyectos del Universo Plena, de Plena Inclusión Canaria, Plena Inclusión España y de otras muchas federaciones. Sin duda alguna, hablar de Ruimán es hablar de comunidad, pero no de cualquier comunidad. Hablar de Ruimán es hablar de buenas comunidades, de vidas buenas y buenos apoyos. Ruimán, bienvenido. Buenas tardes. Pues nada, para mí es un placer, y más después de esta presentación, que creo que no merezco. Para mí es un placer estar con todas ustedes hoy. En primer lugar, quería aprovechar, si me permite, Susana, felicitar a mis compañeras y compañeros panelistas. Esto yo sé que a veces se dice como parte protocolaria, pero es que en este caso yo no sé si les voy a aportar mucho más o algo mucho más rico que lo que mis compañeras ya han hablado, ¿no? A mí me ha encantado escuchar a Verónica y el trabajo tan bonito que tiene. Me ha encantado escuchar a David, la pasión que le pone por incluir a las personas en la participación de estas actividades deportivas. Me ha encantado también escuchar a Isabel y cómo desde el ámbito de la familia existe una lucha clara por los derechos de las personas. Me ha gustado mucho escuchar a Miguel. Yo creo que a Miguel, no lo sé muy bien, pero creo que es él, creo que lo conocí hace muchísimos años y me ha gustado verlo de nuevo aquí y conocer su trabajo. Yo creo que reconectaremos de alguna manera. Y a Juan Antonio también por esa apuesta por proyectos que facilitan la vida en comunidad para las personas con discapacidad. Dicho eso, y como parte inicial también de ya meternos a hablar un poco, si te parece, Susana, en el capítulo del libro que es El Destino, yo me toca agradecer, y dejo los agradecimientos ya, me toca agradecer el viaje que hemos realizado todas mis compañeras redactoras, ¿no? Con todas ha sido un placer, pero en particular me gustaría destacar el viaje vivido con Nuria Ambrós, de la que he aprendido un montón, y el viaje vivido también con Berta González, que ha sido una impulsora clave de todo este proyecto. Las tengo aquí, están a mi lado, y con ellas también les voy a hablar. El libro se estructura en la base de una metáfora, ¿no? Una metáfora de un viaje. Para mí también ha sido un viaje, ¿no? Y en este capítulo en particular, lo que tiene que ver con el destino, pues bueno, todos en general anhelamos un buen destino, ¿no? Un buen destino entendido como una buena vida, es decir, aquella que he elegido, la que me apetece vivir y me hace feliz, aquella en la que disfruto de los apoyos y las oportunidades
que me hace sentir libre, con control sobre mis decisiones, y aquella que me permite también participar, contribuir y ser parte de la comunidad. Cuando todos planificamos el destino de cualquier viaje, ¿no? Es un momento ilusionante, es un momento de ver en el horizonte a dónde queremos llegar, ¿no? Pero en este caso debemos ver el destino como el ahora. El destino es el ahora, el destino no es el futuro. El destino es lo que vivimos, el destino es lo que hacemos ya en nuestro presente. El destino está en las pequeñas cosas, en aquellas cosas que nos hacen feliz a cada momento, ¿no? No, es importante entender que el destino de una buena vida no es algo que vamos a alcanzar, no es algo que vamos a conseguir, es algo que tenemos que buscar la manera de vivir ya. No podemos emprender ese viaje hacia la buena vida esperando encontrarnos con ella de repente, ¿no? Porque la buena vida ya está ante nosotros, ¿no? Solo tenemos que descubrirla, y para descubrirla evidentemente necesitamos apoyos que nos ayuden a descubrirla. Necesitamos apoyos también que echen a un lado, que aparten, que deshagan, que eliminen todas aquellas cosas que impiden que las descubramos. Ese sería un poco el resumen inicial que me gustaría hacer de aproximación al capítulo de nuestro destino. Sí, y avanzando un poquito más, porque bueno, hemos dado alguna pincelada, ¿no? Sobre qué debe ser una buena vida. Nos hablaba Maribel, ahora comentas tú, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que ser? Y sin duda pues está ligada a buenos apoyos, ¿no? Coméntanos un poco, en la práctica, ¿qué implican esos buenos apoyos para que podamos tener una vida buena? Sí, una buena vida, y lo ha descrito Maribel de maravilla, es decir, siempre que hablamos de buena vida, solemos tirar muchas veces de lo que es el concepto de calidad de vida que tanto nos ha aportado en el ámbito de la discapacidad, para también cambiar la mirada y tener esa mirada integral de lo que las personas necesitan y desean. Pero a mí me gusta también simplificarlo en esas cuatro patas que hablaba Maribel del vivir con, ¿no? Vivir con confianza, por supuesto, porque tenemos que tener confianza en lo que somos capaces de conseguir, pero también tenemos que tener confianza en lo que las otras personas van a ser capaces de conseguir en sus proyectos de vida. Y eso no es otra cosa, o está basado en el respeto a sus sueños y metas, ¿no? Y no todos los sueños son dar la vuelta al mundo. El sueño puede ser dar la vuelta a mi barrio, conocerlo y disfrutar de él, ¿no? Vivir con control, por supuesto, con control sobre nuestra propia vida, con decisiones que tienen que ver con lo que deseamos, porque el control no tiene que ver con las capacidades, tiene que ver con las elecciones, y eso también es muy importante, ¿no? Hablábamos de personas con grandes necesidades de apoyo. Los entornos de las personas con grandes necesidades de apoyo, los profesionales, las entidades, muchas veces históricamente le hemos retirado el control porque basamos el control en la mirada que tenemos con respecto a sus capacidades. Y por un lado, de eso se extrae que no confiamos en sus capacidades, y de eso se extrae también que no vemos en el control la necesidad de que el control es tener control sobre mis sueños y metas, sobre mis elecciones. Por otro lado, las conexiones, ¿no? No existe una buena vida sin una red rica y nutrida de relaciones, de conexiones con los demás, ¿no? Muchas personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, y también las familias, han visto cómo su red de relaciones se ha ido deteriorando a lo largo del tiempo. Y esto ocurre de manera especialmente significativa en las personas con grandes necesidades de apoyo y sus familias, ¿no? Porque los procesos de institucionalización han apartado a las personas de sus lugares de pertenencia, ¿no? El mejor lugar para nutrir a las personas de redes de apoyo es la comunidad. La contribución, por supuesto, ¿no? De toda persona tiene capacidades, talentos y fortalezas con las que puede aportar a la vida de otras personas y a la comunidad, ¿no? La contribución nace del reconocimiento de que absolutamente todas las personas pueden contribuir, ¿no? Sentir que además que contribuyes a la vida de otras personas activa y genera confianza en sí mismo y el control también sobre nuestra propia vida. Dicho o aproximando lo que puede ser una buena vida desde el vivir con, que a mí tanto me gusta, en relación a lo que comentas, Susana, de qué pueden ser los buenos apoyos dentro de que dirijan las vidas hacia esas buenas vidas,
Pues primero entender que un buen apoyo no es tan bueno si la persona no decide sobre él, ¿no? Por muy bien que esté pensado por otra persona y que esté analizado y que se haya dedicado tiempo, si un apoyo está pensado muy bien, pero basado en capacidades, eso no es bueno, un apoyo, ¿no? La personalización precisamente es generar apoyos desde las elecciones. ¿No? Los apoyos tienen que estar basados además en lo que yo quiero conseguir, no en lo que no soy capaz de hacer sin ayuda. Y esto es importante, hemos centrado muchos los planes de apoyo que necesitan las personas en sus necesidades de apoyo para realizar acciones, para ser autónomos, y los apoyos tienen que estar basados en los sueños y las metas. Por supuesto que si generamos apoyos para que las personas alcancen sus metas, en algún momento también tenemos que dárselos para que puedan realizar determinadas actividades que no pueden sin apoyo. Otra característica de los buenos apoyos es que los buenos apoyos se dan en los contextos naturales de vida de las personas, en las actividades de la vida diaria, en los entornos de participación cotidianos, en la comunidad. Además, los apoyos buenos no deben centrarse exclusivamente en la persona. Son buenos apoyos aquellos que se dirigen a los contextos de participación. Los apoyos que se dirigen a todas las personas que forman parte de esos contextos, no solo a las personas con discapacidad, aquellos apoyos que se dirigen hacia la comunidad. La personalización, que de ella se hablaba en el primer seminario, implica tanto el desarrollo de apoyos hacia la propia persona como a los contextos personales de participación. Por otro lado, también muchas veces vemos cómo la persona se tiene que adaptar a los apoyos que se les ofrecen. Convivimos constantemente con servicios, estructuras, formas ya establecidas de apoyos donde la persona tiene que tratar de adaptarse flexiblemente a aquello que le ofrecemos, ¿no? Cuando son los apoyos los que deben adaptarse a la vida deseada por la persona. Por lo tanto, los buenos apoyos deben basarse en eso. Ya para finalizar un poco, si basamos también los buenos apoyos en el déficit, la tendencia va a ser la sobreprotección. Si los basamos en las metas, en los sueños, la tendencia va a ser que las personas puedan disfrutar de experiencias y oportunidades. Por lo tanto, un buen apoyo tiene que estar basado en lo que la persona desea, en lo que la persona quiere, porque ese apoyo va a conseguir experiencia suficiente para la persona como para enriquecer. Y por último, y casi diría lo más importante, los apoyos no tienen sentido sin las oportunidades. Generar apoyos, hacer buenos planes de apoyo centrados en las personas, en sus deseos y en sus metas, es como encender la llama de una vela, ¿no? Pero esa vela sin oxígeno se apaga. Pues bien, pues las oportunidades son el oxígeno de esa vela. No tiene sentido que ayudemos a las personas para cuando ese para no existe, cuando no existe participación, cuando no existen relaciones donde yo tengo la oportunidad de disfrutar con los apoyos a partir de esas oportunidades. Y Ruimán, para facilitar esos buenos apoyos, ¿qué actitudes y qué valores debemos tener? Bueno, pues a mí hay algunos, pues tenemos que tener muchos, ¿no? Pero voy a destacar algunos que me parecen importantes, ¿no? Por un lado, la humildad. La humildad que se refleja sobre todo en la confianza. Para mí no hay más signo de humildad que la confianza en lo que las personas son capaces de seguir. Que la confianza y el respeto en los sueños de las personas. Porque eso también va a implicar, pues, cercanía, relaciones horizontales, ¿no? Por otro lado, actitudes evidentemente de respeto a los derechos de las personas, ¿no? Comentaba Isabel cómo los derechos se vulneran y que en función de las necesidades de apoyo de las personas puedan acceder a un tipo de recurso más comunitario, de apoyos más en la comunidad o no. Y eso es vulnerar totalmente los derechos de las personas. Otra cuestión que me parece clave y que conecta con lo que nos contaba Esther en el primer seminario es la empatía, ¿no? La empatía también entendida como se escucha, ¿no? Pero la empatía también como yo no solo escuchar, sino dar valor a lo que la persona siente y lo que la persona piensa, eso es fundamental. Me parece también importante la proactividad, ¿no? Y la veía mucho en Miguel, ¿no? Es decir, el ser capaz de tener iniciativa, de animar a la participación, de dinamizar a la gente para que se encuentre, para que conecte, ¿no? Y por último, entre otros, también podríamos nombrar la flexibilidad, ¿no? Es decir, tener suficiente apertura, creatividad y versatilidad
para afrontar el reto de dar apoyos en la comunidad, de formar parte de la comunidad y de construir comunidad, entendiendo las necesidades de todos y encontrando soluciones innovadoras, ¿no? Estamos en un momento que este enfoque comunitario requiere de soluciones y de ideas innovadoras. Y cuando por esto último que dices, ¿no? ¿Cuáles son las claves? Porque realmente esa es una de las preguntas que más nos llegaba, ¿no? ¿Por dónde, cuando hablamos de buenas comunidades, por dónde empezamos? ¿Qué cosas son las que podemos hacer? Y bueno, ¿cuáles son las claves, ¿no? Para tener muy claro por dónde comenzar. Yo partiría de todo lo que mis compañeras y compañeros panelistas han contado. O sea, es que han contado un montón de claves. Si los escuchamos atentamente, podemos extraer ahí cuestiones muy, muy ricas, además basadas en la experiencia, que es lo mejor, ¿no? Para construir buenas comunidades, primero a lo mejor tenemos que plantearnos de manera rápida qué es una buena comunidad, ¿no? Una buena comunidad para mí, y esto es una opinión personal, es aquella que entiende la diversidad como un valor, ¿no? La diversidad no es algo que hay que tratar, no hay algo que requiere un tratamiento especializado, ¿no? Que es lo que ha convertido la atención a las personas con discapacidad y a otros grupos sociales en una atención institucionalizada, ¿no? Sino la diversidad es algo que enriquece, que aporta valor a la comunidad y que nos beneficia a todos. Una buena comunidad, evidentemente, tiene que ser accesible para que todas las personas puedan llegar a todos los lugares que quieran llegar y comprender y poderse comunicar en todos los lugares que quieran, en los que quieran hacerlo, ¿no? Porque la participación tampoco tiene sentido si yo no puedo comprender los espacios, si no puedo comunicar en ellos, si no puedo dar mi opinión de manera que los demás la entiendan y la tengan en cuenta, ¿no? Una buena comunidad tiene que ser capaz de generar oportunidades diversas, por lo que comentaba antes, ¿no? Es decir, de nada sirven geniales planes de apoyo, incluso centrados en las personas, pensados en sus sueños, en sus metas, si la comunidad no me ofrece oportunidades para desarrollar mi proyecto de vida basado en esos planes, ¿no? Y por último, otra característica básica, y es que la comunidad tiene que ser evidentemente respetuosa con los derechos de todas las personas. Entendido eso como buenas comunidades, desde un poco de la percepción mía y que comparto con ustedes, una de las claves del desarrollo comunitario va a estar en la creación de sistemas de apoyos comunitarios, fuera de las instituciones que hasta ahora consideramos tradicionales, ¿no? Retomo la propuesta de Cormac Russell, que me parece sumamente interesante, que habla de desarrollo comunitario basado en activos, ¿no? Un desarrollo comunitario que parte de los talentos y las fortalezas de las personas, ¿no? Es decir, si somos capaces de construir comunidad a partir de lo que las personas pueden ofrecer, vamos a impedir que construyamos comunidades basadas en el déficit, porque, repito, cuando construimos comunidades basadas en el déficit, el resultado al final es la institucionalización de las personas. Siguiendo a Cormac, él habla de diferentes activos que yo he escuchado en cada una de las intervenciones que han comentado. Miguel habló de muchos activos. Él, como conector social, tiene la voluntad, el deseo y la responsabilidad de conectar los diferentes activos de la comunidad. Construir buenas comunidades debe estar basado también en conectar esos activos. Russell nos habla de cinco activos fundamentales, ¿no? Que son la cultura y la historia del lugar, las asociaciones locales, los lugares cercanos al barrio donde vive la persona, los recursos que tienen las organizaciones y la economía también como un aspecto fundamental. Yo escuchaba a Miguel en particular y muchos proyectos de los que hablaba, resultaba claro ver cómo trataban de conectar estos activos, ¿no? Para construir buenas comunidades, las personas tienen que estar conectadas con lo que sucede. Solo con esa conexión, al margen de que todavía no sea la que deseamos, las personas van a estar presentes, van a participar. Y el hecho de estar y de participar con apoyos a lo mejor que todavía no son suficientes, ya está transformando la comunidad. Indudablemente ya está haciendo de la comunidad un lugar mejor. ¿Por qué? Porque las personas están presentes, ya los demás no vamos a actuar, porque sus opiniones, si están presentes, pueden estar también presentes en las decisiones, y es evidentemente un largo recorrido que tenemos que hacer, pero que yo soy optimista con conseguirlo.
Y bueno, otra de las cuestiones, ¿no?, que nos hacían llegar muchas de las personas que han querido construir este espacio con nosotros, y después de tantas experiencias que tú has podido vivir en estos últimos años y de también lo que hemos vivido aquí, ¿no?, con Verónica, con Isabel, Miguel, que nos han contado, ¿qué rol crees tú que debemos tener como profesionales, como familia o las propias personas con discapacidad, ¿no? ¿Qué rol? Bueno, esa pregunta tiene como dos, o puede tener como dos interpretaciones. Si hablamos del rol que tienen cada una de las personas en la construcción de la comunidad, yo creo que el rol no debe estar basado, evidentemente, en si somos profesionales, si somos familias o si somos personas con discapacidad, ¿no? El rol debe estar basado en mí, en lo que yo pueda aportar, en talentos y fortalezas, y ahí no hay distinción. Si la pregunta va enfocada un poco a en relación a los buenos apoyos y a cómo podemos apoyar a las personas para que disfruten de la comunidad, hombre, sí podemos diferenciar algunos roles o responsabilidades que nos toca. Como profesionales, es fundamental cambiar la imagen esta del profesional experto, del profesional especialista en la discapacidad, ¿no?, que atiende la discapacidad, a convertirnos en una especie de, ya que hablamos de viaje y destino, una especie de compañero de viaje, que acompañe a las personas en su proyecto de vida, que facilite con los apoyos que necesita para cumplir sus sueños y que establezca conexiones comunitarias que permitan a la persona disfrutar de esas oportunidades que necesita para que su vida sea como quiere, ¿no? Por otro lado, también me parece como rol de profesional una actitud de salvo excepciones, tratar de ser prescindible. Es decir, muchas veces tendemos a generar apoyos, etcétera, donde al final hay actividades que si no están los profesionales no suceden. Hay oportunidades de participación que si no está el apoyo de los profesionales no suceden. Si nosotros hacemos que las oportunidades de participación o los apoyos de las personas dependan exclusivamente de que los profesionales estén, para mí eso lo puedo valorar como un fracaso. Para mí el éxito está cuando conseguimos, desde nuestra labor profesional, hacer que los entornos funcionen de manera natural, desde la humilde aportación que podemos hacer, conectando a la gente, generando apoyo o propiciando que existan apoyos naturales. Y por último, y lo ligamos mucho con la labor del conector social, ¿no?, que nos hablaba Miguel, tenemos que tener un rol de facilitador de conexiones, tenemos que facilitar las relaciones, que las personas conecten con otras, conecten con los espacios, conecten con los lugares, conecten con situaciones, con actividades donde puedan compartir con otros. En relación al rol de las familias, a ver, la familia tiene un proyecto de vida, cada miembro de la familia tiene un proyecto de vida. En el caso, lo que lo vincula con la persona con discapacidad es que ambas tienen un proyecto de vida que tienen que compartir. Y en ese proyecto de vida que tienen que compartir, pues tienen que tomar también decisiones conjuntas, ¿no? Y la familia es una gran fuente de apoyo a la hora de tomar decisiones. Y las decisiones o la visión de la familia es muy importante para la vida de las personas con discapacidad o de cualquiera, ¿no? Y evidentemente el rol que tiene la persona con discapacidad es el control total sobre su vida. Lo hemos hablado y reiterado, ¿no? El control sobre sus decisiones, sobre lo que quiere, sobre sus metas. En realidad no es un rol, si se quiere decir, es su rol, el rol natural que cualquier ser humano debe tener con respecto a su vida. Por lo tanto, tiene que estar siempre en el centro. Pues Ruimán, muchísimas gracias. Se nos quedan, bueno, algunas preguntas, ¿no?, de las que nos llegaban, y muchas reflexiones en el tintero. Tendremos oportunidad seguramente de seguir ahondando en otra ocasión, en otro espacio. Muchas gracias por compartir esta conversación, por hacernos más tangible a todos y a todas este destino hacia un viaje, hacia apoyos personalizados en la comunidad. Muchísimas gracias, Ruimán. Gracias, Susana. Si me dejas un minuto final para concluir, ¿cómo no?, te lo agradezco, porque me gustaría nombrar una parte del libro que para mí es, me gusta mucho, ¿no? Es decir, antes de nombrarla, cuando hablamos también de cuál puede ser el camino para transformarse
y además conecto con el próximo seminario donde vamos a hablar de la hoja de ruta y ahí se hablará muchísimo de esto. Creo que tenemos que transformarnos haciendo cosas, tenemos que transformarnos equivocándonos, tenemos que transformarnos generando un camino, porque en ese camino ya nos estamos transformando, ¿no? Es decir, para mí la transformación no es un proceso de fases. La transformación es una experiencia de práctica y revisión continua basada en derechos, ¿no? Y hablando de derechos, desde la perspectiva de la persona con discapacidad intelectual y del desarrollo y su familia, tenemos que tener presente que contar con buenos apoyos y oportunidades y de participación y de contribución en la comunidad no es una opción, es un derecho, no es una metodología, es un derecho, no es una moda, es un derecho, no es una oportunidad, es un derecho, no es una cuestión de opiniones, es un derecho y no depende de creencias, es un derecho. Así que es un derecho. Gracias, Ruimán. Y bueno, pues ahora os dejo con Almudena, compañera de Plena Inclusión Extremadura. Muchas gracias, Ruimán, por gracias esta conversación y por la oportunidad de compartir este tiempo. Buenas, qué bonito todo lo que hoy nos está haciendo crecer aún más si cabe en este bonito seminario de 2030. A ver, vamos a pasar a las preguntas y Sofía me va a hacer una mano poniendo el panel. A ver, como veis, vamos a jugar, como bien hicimos en el anterior seminario. Desde cualquier explorador que tengáis en vuestro ordenador, el que más utilicéis, ¿vale? Tenéis que poner www.menti.com. Lo vuelvo a repetir, ¿vale? www.menti.com. Muy bien. Ahí os van a pedir un código. El código que tenéis que introducir, que lo tenéis también puesto en el chat, ¿vale? Es el siguiente. 13 02 76 91. Repito. 13 02 76 91. Ahí vamos a lanzar una serie de preguntas y las contestáis de manera rápida. Es muy fácil y os va a dar tiempo, ¿vale? Vamos a lanzar la primera pregunta. Sofía, cuando quieras. Seguramente que ya tenemos a la gente en su explorador, han puesto menti.com y han puesto el código. Muy bien, la primera pregunta. Tenemos 5, ¿vale? La lanzamos. Os la voy a leer yo también. El destino implica poner el foco en las relaciones, las oportunidades, los apoyos, las conexiones y los recursos donde vive la persona. ¿Sí o no? Venga, esto ha salido mucho durante todo el seminario. 2, 1, ahí estamos, se acabó el tiempo. Muy bien, muy bien. Como vemos, todo el seminario ha visto que sí, y como muy bien ha dicho Ruimán, tenemos derecho a vivir en nuestra comunidad. Esa es la respuesta de tan bonita pregunta. Y como veis, ha ganado por goleada. Pasamos a la siguiente. ¿Nuestros servicios realmente apoyan a las personas a tener buenas vidas con buenos apoyos en buenas comunidades? A ver... Además, esto en el chat ha estado candente. Damos tiempo. Se acabó el tiempo. ¡Ay, muy bien! Tenemos un 84 sí y un 107 no. ¿Por qué sale ese no?
porque aún estamos en la lucha y por eso estamos aquí en este seminario de 2030, porque estamos transformando. Como muy bien ha dicho Ruimán, transformar es equivocarse, transformar es crecer y en eso estamos. Tenemos la confianza que dentro de un tiempo ese sí gane. Seguimos con la siguiente. ¿Estamos apoyando a que las personas contribuyan en sus comunidades? ¿Sí o no? A ver, ¿qué contestamos? ¿Estamos apoyando a las personas que contribuyan en sus comunidades? Va al hilo de la pregunta anterior. Muy, oh, este sí me gusta, y es porque en vuestras entidades se está luchando cada día más, porque estamos luchando porque no se vulneren los derechos de las personas ni de las familias. Y estamos trabajando muy mucho para que las comunidades sean inclusivas, para que se muestren esos apoyos. Seguimos con la siguiente pregunta. Lo estáis haciendo muy bien, ¿eh? ¿El control tiene que ver con las capacidades o las elecciones? ¿Con qué tiene que ver el control? ¿Con las capacidades de la persona o con las elecciones de las personas? Se acabó el tiempo. Sin duda con las elecciones de las personas. Hemos dicho que las personas con grandes necesidades de apoyo pueden elegir, deben elegir elecciones, no capacidades. Todas las personas tenemos derecho a elegir. Seguimos. A ver, os leo la pregunta. ¿Un apoyo puede ser bueno si solo está pensado y planificado por los profesionales? ¿Sí o no? Tiene que estar basado y pensado por la persona. Es muy fácil. Estoy convencida que vais a saber a la primera. Se acabó el tiempo. Eso es. Tiene que estar basado y pensado por la persona. Lo hemos visto durante los dos seminarios. Capacidad, elección de la persona. Y ahora es una pregunta abierta. Después de este seminario, decirnos en una palabra qué es para ti buena vida, con buenos apoyos, en buenas comunidades. ¡Guau! Mira, sale respeto. Libertad, participación. Fijaros, la palabra que sale más grande es la que más la estáis. No sé si, Almudena, creo que te has quedado. Qué bonito, ¿eh? Autoelección. Almudena está teniendo problemas con el micro, entonces si os parece voy a, bueno, pues aquí las palabras que más salen es oportunidades, libertad, felicidad, participación. Os vamos a dar las gracias a las personas que estáis. Hablaba Ruimán, que estáis aquí participando. Y nada, aquí veis como las palabras importantes hoy que han salido en el seminario son libertad, oportunidad, derecho, que lo ha dicho Ruimán. Así que si os parece, cuando voy a dejar esta parte abierta, ¿vale? Y así las personas tenéis como la oportunidad en los últimos 5 minutitos seguir metiendo ahí palabras y luego mis compañeros de comunicación lo que van a hacer es ponernos en nuestros espacios. Cómo ha salido. Así que nada, realmente muchísimas gracias por estar conectadas y conectados. Sí que, bueno, me gustaría terminar, ¿no? Que ya hemos llegado al final de esta parada, pues con palabras, ¿no? De nuestros ponentes de hoy, que en este camino hacia una buena vida es necesario entender, ¿no? El vínculo que existe entre las personas y los contextos, donde se generan esas acciones de contribución permanentes de lo colectivo a lo individual. Y tener, por tanto, una vida plena, digna y de calidad pasa por contar con los buenos apoyos en buenas comunidades.
Gracias, Maribel, por recordarnos el poder de las personas, la importancia del coliderazgo, por animarnos a elevar la mirada de lo que significa una vida digna y a ser ambiciosa respecto a las expectativas de cómo debe ser la vida de las personas. Y gracias por marcarnos ese destino. Verónica, gracias por contarnos tu experiencia y contribución ciudadana como voluntaria de personas mayores. Isabel, como madre, gracias por aportar esa mirada a la familia, además de las familias de personas con grandes necesidades de apoyo, y por reivindicar que todas las personas, todas, también las que tienen grandes necesidades de apoyo, tienen el derecho a tener una vida independiente en la comunidad, y por instar a la administración, ¿no?, una nueva gama de servicios que no se centre en la institución, sino en la comunidad. Chicote, David, no sé cómo llamarte, ¿no?, pero bueno, tu experiencia como persona del entorno y por tu creencia profunda en cada persona y en la inclusión y por contarnos, ¿no?, cómo sí se puede hacer posible. Miguel, gracias por contarnos que es un conector comunitario, un nuevo rol profesional que muchas personas desconocíamos, y cómo desde este rol se puede apoyar a que las personas participen y contribuyan a la comunidad como vecinos y como vecinas de los barrios. Y José Antonio, tener a personas de la administración en nuestros seminarios siempre es enriquecedor, porque sabemos que para conseguir que las personas tengan una buena vida, sí o sí tenemos que hacerlo junto con vosotros, la administración pública. Y bueno, y Ruimán, emocionada estoy con tu intervención. Como bien dices, el destino es ahora, en las pequeñas cosas que vamos haciendo. Tenemos que tener confianza y respeto a los sueños de las personas, porque no todos los sueños, me ha gustado, me encanta decir, no es dar la vuelta al mundo, sino quizás dar la vuelta a mi barrio. Y sí, opino como tú, la diversidad es un valor. Os tengo que confesar que acabo de ir al seminario verdaderamente emocionada. Y bueno, ahora ya tenemos los elementos preparados, ¿no?, para el viaje. Así que os invitamos el próximo 7 de octubre a planificar esta hoja de ruta de desinstitucionalización hacia servicios de apoyo en la comunidad. Os voy a emplazar esta semanita, que desearos una feliz semana. El 7 de octubre nos vemos. Y por favor, conectaros a nuestras redes sociales para poder mandarle las preguntas a Belén Martínez sobre esa hoja de ruta y que Belén las pueda contar, ¿no?, en esa conversación inversa. Así que os deseo una feliz semana. Muchísimas gracias a las personas participantes, a más de 520 personas que hemos tenido conectadas, y feliz semana. Muchísimas gracias.